La Puna Jujeña es la parte occidental de la provincia de Jujuy, que abarca más de 32.000 kilómetros cuadrados y deja cautivo a quien la visite. El aroma de los tolares embriaga el aire. La luminosidad es cristalina y envolvente. Los picos montañosos alcanzan el azul infinito. Los espacios son inmensos. Los volcanes, majestuosos. Los salares, imponentes. La naturaleza no entiende de fronteras políticas, y la Puna abarca en Argentina también parte de Salta y Catamarca. Nuestra Puna argentina es la parte más austral de lo que se conoce como altiplano andino, el corazón de la cordillera de los Andes, que compartimos con Bolivia, Chile y Perú. Existe en nuestro imaginario un halo de misticismo que envuelve a la Puna. Tal vez se deba en parte a su belleza inconmensurable, a su naturaleza agreste, y ciertamente a su relativa inaccesibilidad. Al estar ubicada por encima de los 3.400 metros de altura, el cielo puneño es de un celeste casi turquesa, y por las noches uno creería que las estrellas están al alcance de la mano. Para apreciar a la Puna hay que entenderla, entender su naturaleza y sus transformaciones. ¿Cuáles fueron los procesos del planeta Tierra que dieron origen a esta región exquisita? ¿Y cómo la Puna ha evolucionado hasta llegar a ser lo que vemos en la actualidad? La Puna se formó hace relativamente poco tiempo y es joven comparada con la edad del planeta Tierra. La edad de la Tierra es de unos asombrosos 4.600 millones de años. La cordillera de los Andes, estas montañas que en Jujuy nos acompañan y rodean, no existían hace 35 millones de años. Por ese entonces, la región que habitamos se encontraba al nivel del mar, y tanto el clima como el paisaje eran distintos a los que hoy percibimos. Quienes se interesan en la geología consideran que nuestro planeta está vivo. Vivo, no en términos biológicos, sino en relación a la capacidad que tiene la Tierra de transformarse mediante procesos que le son propios y que generan el relieve que observamos. La parte más superficial de roca que envuelve a nuestro planeta está subdividida en fragmentos a lo que se conoce con el nombre de placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan muy lentamente. Cuando las placas se desplazan, pueden alejarse unas de otras, dando lugar a la formación de nuevos territorios, como el fondo del Océano Atlántico. Las placas también pueden acercarse unas a otras hasta chocar. Estos encuentros entre placas suelen producir montañas y cordilleras. Esto fue precisamente lo que ocurrió hace 35 millones de años, cuando las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica chocaron entre sí y formaron la cordillera de los Andes. Para esa época, la Puna ya era una región sobreelevada y sus montañas alcanzaban también alturas imponentes. Pero por aquel entonces, la Puna distaba de ser la región apacible que conocemos hoy. El paisaje mutaba,
mediante sucesos catastróficos y explosivos. Durante un largo periodo de tiempo, comprendido entre los 15 y los 6 millones de años atrás, la Puna estaba repleta de volcanes activos que generaban erupciones espectaculares. A pesar de lo inconmensurable de las escalas temporales del planeta Tierra, muchas de estas erupciones volcánicas parecieran haber ocurrido ayer. Aún hoy podemos observar en el paisaje el impacto que tuvieron estos eventos. Conos y edificios volcánicos enormes, calderas estremecedoras, inmensas plataformas de rocas cubriendo gran parte de los valles. En algunos lugares, estas rocas formaron paredones inmensos y barrancas que fueron utilizados como necrópolis por algunos antiguos pobladores y aún hoy son refugio de aves y animales. La actividad volcánica también contribuyó a la riqueza mineral de la Puna. Oro, plata, boratos, zafiros. Los recursos minerales de la Puna son inmensos. La actividad volcánica más reciente tuvo lugar en el Cerro Tugle, ubicado a unos 70 kilómetros de Susques, hacia el sur por la Ruta 40. La última erupción de este volcán es muy reciente. Pueden apreciarse aún, perfectamente preservados, los depósitos de rocas dejados por las últimas coladas de lava. Estas coladas de lava fluyeron en tiempo en que nosotros, Homo sapiens, nos lanzábamos a poblar nuevos territorios. Los volcanes que vemos hoy en la Puna ya no están activos. Manantiales de agua termal y géiseres son las últimas expresiones de esa época agitada, cuando la naturaleza se convulsionaba y estremecía con cada erupción. El levantamiento de las altas montañas que bordean a la Puna, como por ejemplo la serranía de Chañi, fue determinante en muchos aspectos de la geología de la región. Las masas de aire cálido que se forman en las zonas tropicales del globo se cargan de humedad mientras se desplazan sobre el Amazonas. Al llegar al pie de los cordones montañosos, este aire cálido debe ascender para poder continuar su viaje hacia el oeste. Sequedad del aire, altitud, intensa radiación solar, ímpetu y persistencia del viento. Todos aspectos que se sintetizan en aridez. Palabra que se asocia casi instintivamente con la Puna. La aridez promueve la evaporación del agua. Cuando el agua se evapora, es decir, al pasar del estado líquido al gaseoso, deja en la superficie del terreno las sustancias que se encontraban disueltas. La precipitación de estas sustancias tras la evaporación del agua
dio lugar a la formación de los enormes depósitos de sal de la Puna, Salinas Grandes, Olaroz, Cauchari, Jama. Las salinas y los salares de la Puna son una fuente de recursos valiosísimos. En tiempos históricos, antes del descubrimiento de la electricidad, la presencia de un salar convertía a un territorio en una potencia económica. Si bien los tiempos han cambiado, las salinas siguen siendo aprovechadas por sus recursos. Sal, boratos, potasio, litio. La Puna guarda aún muchos secretos, mucha historia que contar. Pasado, presente y futuro viven allí, cerca del cielo.